Bona nit a totes i a tots. Sigueu molt benvinguts. Héctor, bienvenido. Albert, benvingut. Anem a procedir... Deixeu-me que em posi les ulleres, perquè si no... Anem a procedir al lliurament del Premi Extraordinari de Comunicació Blanquerna atorgat al doctor Héctor Borrat en reconeixement a la seva trajectòria professional i acadèmica, molt especialment per la seva vinculació a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Per mi, jo crec per tots nosaltres, i crec que puc parlar en nom de tots els professors, i de molts professors de la Facultat de l'Autònoma, que va ser part molt important de la teva vida, i de professors i amics que tenies a l'Uruguai, que per nosaltres avui aquest és un moment molt intens. És un acte, un homenatge, que el sentim molt viu. És un premi en reconeixement d'una trajectòria, d'un compromís en el món de la comunicació, un compromís vers les persones, un compromís que va començar a l'Uruguai a vísperes, un compromís que va portar a tenir que deixar el país teu a l'exili i que et vam acollir en un país del nord d'Espanya i del sud d'Europa que es diu Catalunya, des de fa molts anys, i que ha sigut el teu país d'adopció. Per nosaltres, honestament, és un moment per tota la comunitat blanquerna molt emotiu, perquè et devem molt. Vas formar part del primer claustre de professors l'any 94. Tot just ara recordàvem que vam començar les classes en l'edifici del CCB, l'any 94. I per això li deia al Marçal, que ara és director del CCB, que li feia molta il·lusió que vingués el que ha estat un professor nostre, el que és un professor nostre i que ara és el director del Centre de Cultura Contemporània. Vull dir-te que per nosaltres, de veritat, és avui un dia molt especial. Avui ens acompanya amb nosaltres el director general de la Fundació Blanquerna, l'Andreu Ibars. Veieu també que ens acompanyen molts professors de la facultat. Però en primer lloc et voldria llegir una carta. Una carta que m'ha fet arribar el president de la Fundació Blanquerna, el doctor Salvador Pié. I aquesta carta diu el següent. Sí, a llum, sí, sí. Apreciado Héctor, en un día tan significativo para ti, por parte de nuestra Facultad de Comunicación Blanquerna, quiero unirme al reconocimiento que hoy recibes como presidente de Blanquerna, que continúo siendo desde que tú entraste en nuestra casa. En efecto, recuerdo que en el año 1994, cuando comenzaste a colaborar con nosotros en este fascinante proyecto de forjar una facultad de comunicación, ya tuve el honor de acogerte con gran aprecio y estimación. Más recientemente, tu lejano recuerdo se hizo más patente al dirigir una tesis doctoral aquí, en la Universidad Gregoriana de Roma, Salvador está en Roma, de un joven teólogo de Montevideo que analizaba las orientaciones del recordado arzobispo de Montevideo, Monseñor Partelli, para hacer vivir el concilio en su iglesia, donde la mítica revista que tú dirigías, llamada Víspera, era punto de referencia. Gracias, Héctor, por tu entrañable servicio y tu quehacer entre nosotros que recordaremos siempre. Para mí y para un grupo significativo de universitarios cristianos de Barcelona, el testimonio de gente como tú de Latinoamérica nos ha ayudado a estar comprometidos en nuestro mundo y en nuestra Iglesia,
aún en medio de sus contradicciones, manteniendo y cultivando la esperanza, que aún, según Peguy, sea la más pequeña de las virtudes, es la más fuerte en su misión. Gracias y que la esperanza que nos comunicaste te ilumine siempre. Roma, 14 de marzo, doctor Salvador Pié, president de la Fundació Blanquerna. Muchas gracias. Luego ya queda la palabra. I ara, per abocar el personatge, i abans de donar-li la paraula, que té ganes de parlar, però abans de donar-li la paraula, dono la paraula al doctor Albert Sáez, també de l'equip fundador de la facultat, professor que tots coneixeu i actual director adjunt del periòdico. Moltes gràcies, Degà, i moltes gràcies a tots els que avui sou aquí. He de dir que per mi és un honor i un compromís prendre la paraula avui aquí. Hi ha centenars i potser milers de persones que estan molt més capacitades, que coneixen tant o millor l'Héctor que ho pugui fer jo i que tenen les mateixes ganes de dir algunes de les coses que intentaré dir, em sembla que en nom de la majoria dels que estem aquí. Y hablaré en castellano porque yo cuando pienso en Héctor me sale en castellano, por lo tanto no lo he podido hacer de otra manera. Si hubiéramos aprendido algunas de las muchas cosas que nos enseñaste, hoy tocaría hacer una polifonía con la orquesta bien sincronizada, tocando la misma melodía, pero como no hemos sido discípulos a la altura de tu enseñanza, han dejado aquí al solista para ver si es capaz de juntar unas notas expresando, yo creo que expresando lo que todos pensamos y que posiblemente atrapados por las rutinas, las prisas y las menudencias del día a día, nunca hemos tenido la decencia o el valor de decirte a la cara. No haré una biografía al uso porque casi todos los que estamos aquí tenemos notas biográficas con Héctor, por lo tanto, cada uno tiene su propia biografía del maestro, ¿no? Pero sí que intentaré explicar algunas experiencias personales que creo que simplemente tienen el valor de ser reflejo de otras muchas que los que están aquí podrían explicar. Yo creo que estamos aquí porque queremos decirte que sabemos que eres una persona extraordinaria y por lo tanto nos parece normal, estamos aquí porque nos parece normal que a una persona extraordinaria le den un premio extraordinario. Nos parece la cosa más normal y más justa que se podría hacer. Y además, porque además de ser una persona extraordinaria, para la mayoría de nosotros ha sido un profesor extraordinario. Y es muy difícil ser lo segundo si no seres lo primero. Por lo tanto, intentaré, antes de glosar los méritos profesionales y académicos, hablar de Héctor, ¿no? De nuestro maestro. ¿Por qué decimos que Héctor es una persona extraordinaria, ¿no? Yo lo digo fundamentalmente por el entusiasmo vital que transmite. Es una fuerza sobrehumana, sobrenatural, que cuando estás a su lado, cuando estás en clase, ahora estábamos hablando con el decano y ya nos ha sorprendido explicándonos la biografía secreta de Santorum, que nadie de nosotros presuntamente sumergidos en la actualidad, teníamos ni la más remota idea de que Santorum había cogido el cadáver de un hijo suyo y lo había tenido durmiendo con él y su mujer durante una noche, que es una historia fascinante, que nos ha explicado Héctor hace exactamente 3 minutos, ¿no? Yo creo que
es un entusiasmo vital, es un entusiasmo antropológico, es un entusiasmo periodístico, es un entusiasmo político e incluso Héctor tiene la capacidad de tener entusiasmo eclesial, que es realmente una cosa bastante poco frecuente en estos días, ¿no? Hay una anécdota mía con Héctor, podría explicar muchas, ¿eh? Podría explicar el dolor de estómago que pasamos con el decano Tres Serras cuando fuimos a decirle si quería venir a hacer clases y tal, y cuando ya habíamos acabado de todo, dijimos, bueno, pero las clases son en un pasillo y tendrás que sentarte con unas sillas ahí. ¡Fantástico! Es una palabra, es Héctor, ¿no? Pues bien, yo tengo otro fantástico, ¿no? Debe hacer unos 10 o 12 años. Yo estaba en la entrada, en el atrio del edificio principal, corriendo como siempre, y Héctor me paró como siempre amablemente, porque en lugar de abordarte, te ve y te dice, ¿tienes un momento? Y en ese instante has de bajar la guardia, olvidarte de las prisas, porque ahí va a haber una lección. Y entonces me dijo, delante del ascensor, lo recuerdo como si fuera ahora, dice, ¿ya estás en internet? Yo me quedé así, ¿no? Era, para que os situéis, la bolsa, las.com se estaban hundiendo en aquel momento, ¿no? Y todos los jovenzuelos ya respirábamos tranquilos, porque decíamos, bueno, esto de internet se ha acabado, pasó el peligro. Se están hundiendo las bolsas, todo. Y, claro, yo ahí me desmontó, ¿no? Porque si Héctor estaba en internet, esto era una cosa seria, ¿no? Claro, yo creo que eso es básicamente lo esencial de la docencia, ¿no? La capacidad de estar atento a la realidad, de estar atento a lo que pasa para intentar conectarlo con nuestras profesiones, con nuestra vida. Yo calculo que entonces, cuando me dijo esta frase, Héctor debía tener en torno a los 75 años. Para él, lo más cómodo era pasar olímpicamente de internet, porque con decir que esto ya no era de su tiempo, que ya no le interesaba, que él ya tenía su esquema, que su teoría del periodismo ya funcionaba perfectamente y que ahora unos niños con unas máquinas no se le iban a cambiar. Pero no, él cogió esto de internet y entonces dijo la palabra, es fantástico, como diría Rubianes, con acento en la A, ¿no? Con un acento en la A largo, fantástico. Y claro, cuando él dice que es fantástico, pues realmente hay que empezar a pensárselo, ¿no? Yo creo que esto es lo que todos, de una manera u otra, hemos aprendido a su lado. Es este entusiasmo, es esta capacidad de volver a pensar las cosas, es esta capacidad de no dormirse en la comodidad intelectual, es la capacidad de pensar que las cosas pueden ser de otra manera, que hay que cambiar, que hay que ser diferente, ¿no? Y creo, como he dicho, que eso es la esencia de la profesión académica, de la profesión docente, de la vocación académica, de la vocación docente y también, esto ya es más particular, de la vocación periodística, ¿no? Yo muchas veces he dicho en momentos vitales que a mí en este aspecto me gustaría ser como Héctor. Me gustaría ser capaz a los 74 años o a los 54 años o a los 84 años o a los 525 años de ver algo y buscar lo nuevo, lo interesante, lo diferente y explicarlo. Yo creo que eso es el gran profesor que ha sido Héctor y que hemos tenido y que es y que tenemos la suerte de gozar con sus enseñanzas, ¿no? Héctor ha sido un profesor nómada, porque ha sido
una persona nómada, empujado por sus convicciones y por sus compromisos, ¿no? En català diríem que és un tio ferm, l'Héctor, no? Que aguanta i per tant, quan cau s'aixeca. I esto lo ha hecho muchas veces, también en nuestra vida universitaria, ¿no? Fue profesor en Uruguay, fue profesor en la Autónoma, fue profesor en Salamanca, aún recuerdo cuando fui a verlo a Salamanca, que también era fantástico. Y tú pensabas, pero Héctor debe estar asfixiado en Salamanca. No llega Le Monde a tiempo, es decir, y no había internet. O sea, pero para él era fantástico, porque puedo hacer clases, es gente muy motivada, me dejan hacer lo que quiero, tengo una decana estupenda, etcétera, etcétera. De nuevo, el entusiasmo vital, ¿no? Héctor es un profesor que desborda a los alumnos, porque su cabeza ya estaba organizada como una red mucho antes de que existiera internet. Yo creo que internet ha copiado la cabeza de Héctor en algún momento. Y claro, esto es... Yo recuerdo cuando lo tuve de profesor en la licenciatura en la Autónoma, una tarde, que de repente llegó a clase con un recorte, creo que era de una carta de un lector a Le Monde. Entonces empezó a tejer, a desplegarse en la red de su cerebro. Debía ser el año 88, 89, no más, ¿eh? 87, 88. Estaba escribiendo el libro sobre el referéndum de la OTAN, eso sí que lo recuerdo. Entonces, a partir de la carta de Le Monde, el avión despegó del portaaviones, ¿no? Y empezamos a volar, fuimos a Bruselas, a Washington, a Buenos Aires, a Moscú, se estaba cayendo el muro, todo el lío aquel, y de repente aterrizamos en el editorial de aquel día del País. Y entonces quedamos todos totalmente desbordados de cómo Héctor había encontrado una conexión entre una carta a los lectores de Le Monde y el editorial del día del País, ¿no? Y recuerdo que después, cuando hacía clases aquí, había estudiantes que decían, es que no le seguimos. Y yo les decía, es igual, escucharlo, ya lo entenderéis, porque es de una potencia tal que hay que simplemente impregnarse de lo que él sabe, ¿no? Y claro, esto lo hacía, lo digo para los más jóvenes, esta conexión que yo he hecho entre la carta de Le Monde y el editorial del País pasando por medio mundo, esto Héctor lo hacía cuando no había internet y cuando recibíamos la prensa internacional por correo postal. Pero también recuerdo la segunda condición que puso para venir a hacer clases. En la biblioteca tiene que haber la tribuna de Ginebra. ¿La tribuna de Ginebra? La tribuna de Ginebra. Si no hay la tribuna de Ginebra, esto no es una facultad seria. El punto que separaba la seriedad y la ambición de una facultad que se hacía en un pasillo en aquel momento, era tener la tribuna de Ginebra en la biblioteca. Y la tuvimos, no sé si todavía la tenemos. Pero... cosa de los recortes. Yo creo que para los que hemos asistido a ellas, las clases de Héctor son un espectáculo intelectual donde los argumentos se tejen y brotan ordenadamente, no desordenadamente, ordenadamente, en base a cientos de lecturas, de diarios, de revistas, de ensayos. Eso le provoca dos problemas prácticos. Primero es que habla muy deprisa.
después. Y después que siempre acaba la clase tarde, porque tiene muchas cosas que decir. Y entonces el tiempo no, o sea, no hay ECTS en el mundo que pueda dar cabida a todo lo que él sabe, ¿no? Yo creo que en sus clases se han despertado centenares de vocaciones profesionales y académicas en un mundo a veces burocratizado, ¿no? Y banalizado, como el de la universidad posmoderna, ¿no? Pero no, allí ha estado Héctor lanzando el vendaval de su entusiasmo vital, transformado en ansia de saber, para ayudarnos a entender mejor el periodismo, a explicarlo con más claridad en lo que es esencial, y sobre todo, yo creo que es de las cosas que yo más he aprendido de él, vinculando el periodismo con el conjunto de la sociedad, contra esa idea del periodismo como una especialidad técnica, alejada de lo que pasa. Estaba el Airbus de Héctor conectando lo que decía el periódico con lo que pasaba en la televisión, con lo que pasaba en las Cortes, con el hijo de Santorum, en fin, para hacer realmente de profesor, ¿no? Por eso Héctor es el profesor que nunca repite el programa 2 años seguidos, es el profesor que nunca repite la bibliografía 2 años seguidos, porque, como decía siempre cuando compartíamos asignatura y nos encontrábamos en julio, es que hay muchas cosas que añadir. Claro, hay muchas cosas que, para añadir muchas cosas, has de haber leído muchas cosas. Pues eso, Héctor tenía cada año muchas cosas que añadir, muchas cosas leídas, muchas cosas subrayadas en un extraño código, hoy lo vuelve a tener aquí, de colores, que son la plasmación física de la red que está en su cabeza. Pero son apuntes 1000 veces subrayados para recordar cuál es el punto clave, el nodo, la conexión. Ese es Héctor, ¿no? Y además es el que siempre pregunta a sus alumnos por sus lecturas, el que siempre pregunta por sus experiencias, ¿no? Yo recuerdo que hace 20 años estaba mal visto trabajar mientras hacías la carrera. Héctor era de los pocos profesores que te preguntaba, oye, tú estás trabajando en tal sitio, ¿y qué tal? ¿Cómo te va allí? ¿Qué pasa? ¿Qué te interesa de lo que estamos explicando con lo que haces? Tú debes saber muchas cosas y me las tendrías que explicar. Es esa capacidad de ver lo nuevo, lo importante, lo esencial. Es el profesor dispuesto a tomarse un café muchos años contigo, muchos años después de haberte puesto la nota. Es el profesor que ahora nos explicaba que ya se ha organizado para el lunes atender a todas las peticiones de entrevistas que le han hecho los estudiantes, que las ha organizado en grupos para que sea comprensible, para que no sea monótono, para que aprendan cosas. Todos los que vayan el lunes aprendan cosas de Héctor, porque tiene mucho que enseñar, ¿no? Y la verdad es que hay pocos como él, ¿no? Quizás su amigo Lorenzo, quizás su mecenas Moragas, ¿no? Quizás sus exdecanos Treserras o Aubac, ¿no? Otra fuerza de la naturaleza que no tuvimos tiempo de rendirle homenaje tampoco. Quizás su colega Foncuberta, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra lista particular, ¿no? Pero hoy creo que los que estamos aquí es porque en todas las nuestras está Héctor, y por lo tanto esto es lo que hemos venido a decirte, que estás en la lista de todos estos que hoy estamos aquí. Y yo creo que simplemente con este acto lo que queremos es darte las gracias, porque sin ti seríamos peores, ¿no?
Creo que seríamos peores como personas, seríamos menos entusiastas, y la desesperanza es la primera batalla que se pierde en la guerra por la felicidad. Seríamos peores periodistas, porque nos habríamos convertido en burócratas de la información, en redactores de perfectas pirámides invertidas, desligadas de la sociedad y del mundo. Seríamos peores profesores, porque andaríamos metidos en nuestra hiperespecialización sin conectar lo que leemos y lo que vivimos con lo que explicamos y con lo que investigamos. Yo no sabría que Internet es fantástico y, por lo tanto, solo eso ya me parece que merece la gratitud, ¿no? Y sin ti, pues esta facultad, la de Salamanca y la enseña de todas las facultades, que es la autónoma, pues serían escuelas con menos alma y con menos pasión, ¿no? Por lo tanto, simplemente gracias, porque este país se ha hecho con gente como tú y algún día teníamos que pararnos y tener la decencia de decírtelo y esperar que nos sigas invitando a café, que nos sigas pidiendo que nos paramos un momento, por favor, y que nos sigas transmitiendo pues este entusiasmo vital que probablemente algunos sabemos que nace de tus más íntimas convicciones, pero que son unas convicciones que tú respetas tanto que jamás has hecho de ellas una etiqueta, ni mucho menos un medio miserable para ganar méritos o para ganar puntos en determinadas instituciones, ¿no? Por lo tanto, gracias, y siempre que te cruces con nosotros, párate, porque tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Ahora te voy a entregar el premio que tengo aquí. Este es el premio. Te lo aguanto porque pesa un poco. Que es el premio extraordinario. Muchísimas gracias. Y ahora te damos la palabra. ¿Y ahora? Y ahora puedes intervenir. Ahora puedo intervenir. Sí, 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 hombre. Pero miren, lo pueden ver tranquilamente que es un realmente digno de ver. ¿Quién es el autor? Y luego la combinación de... Sí, sí, yo lo tengo. Con una base bien sólida, que es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Evidentemente. Y la generosidad extrema de Alberto, ¿me ha dejado? Ah, no, nada, no. Voy a simplemente a... Creo que todos tienen el currículum que mandé, ¿no? Voy a hacer, antes que nada, un agradecimiento que no puede ser exhaustivo, pero sí las personas que más agradezco, que más vinculo a mi biografía docente y a mi biografía a secas. En primer lugar, a Miquel Tresserras, que me reclutó para el cuerpo docente antes de que la facultad comenzara a funcionar. Y por eso me convirtió en uno de los fundadores, el último de los fundadores, pero no tenía ningún título para hacerlo. Y lo tuve así gracias a una catalana que estaba de decana en la muy rigurosa Facultad de Ciencias de la Comunicación, no me acuerdo el nombre total, en Salamanca. Un día me encontré en paro, como tantos están ahora, al llegar a la edad máxima en la autónoma. Tenía que sobrevivir como fuera y sobreviví un año entero en Salamanca. Durante ese año tuve experiencias muy variadas, pero la experiencia más memorable para mí fue el día que vi aparecer a quien no conocía, el profesor Tresserras,
se acerca a mi despacho y me ofrece colaborar en un proyecto en el cual estaban ya embanderadas otras personas, que voy a citar en primer lugar a este generosísimo personaje, Albert Sáez, a otro no menos generoso, Josep Rom, y a otra que es un emblema realmente de la facultad, como es Remei Cambras. No podemos olvidarnos de ninguno de los tres que marcan una gran continuidad en la facultad y una gran continuidad en mi biografía universitaria en este lugar. Por tanto, junto con el agradecimiento a Miquel Tresserras, el agradecimiento al nuevo decano, Josep María Carbonell, tan generoso conmigo que hasta me envió a Estrasburgo cuando recién llegaba yo por aquí. Me envió a Estrasburgo para un congreso. Estrasburgo para mí es una ciudad ideal en la medida que combina las dos grandes culturas continentales, ¿no? La alemana y la francesa, en ese orden. Y ya que me empieza a provocar. Y para mí fue una experiencia realmente notable. Además, había gente muy interesante en esa ocasión. Quiero agradecer igualmente a todo el cuerpo docente de esta facultad que me otorga este premio extraordinario. Agradecí ya a los profesores Alfred Sáez, a los dos decanos que hemos tenido, los profesores Albert Sáez, y Josep Rom. Agradezco también a un profesor muerto, a quien le debo muchísimo, que era mi interlocutor cotidiano en la Autónoma, como discípulo, y lo reencontré aquí como profesor. Daniel Jones, que quizá alguno de ustedes conozca de los estudiantes que están por aquí, porque la facultad le dedicó un libro donde también publico mi adhesión a este recuerdo y a este personaje, preguntándome qué nos dirá Daniel ahora, una vez muerto bastante precozmente, qué nos dirá, porque tenía tantas cosas para decir, que releyéndolo o recordando sus dichos podía volver a descubrir algo nuevo, un fenómeno extraordinario. Agradezco también a todo el personal de administración, ya hablé de Remei Cambras, de servicios y de limpieza de la facultad, que son nuestros prójimos de cada día y que tanto echamos de menos cuando no los vemos, fundamentales para que nosotros trabajemos. Quiero agradecer a un profesor de esta facultad, que para mí es mucho más que un profesor de esta facultad, puesto que es mi guía y mi interlocutor decisivo para mis itinerarios por la red y aquel que me sabe componer, incluso telefónicamente, los problemas que tengo con el ordenador o los problemas que tengo con otros artilugios modernos. Tiene unas manos con capacidad de curación de la maquinaria absolutamente asombrada. Me refiero al profesor Jorge Coderc. Agradezco también de qué manera espontáneamente se ha nucleado una zona de Barcelona bajo la impronta de esta facultad que atrae a otros a este mismo ambiente. Y aquí agradezco a la librería Medio, que a la salida de la facultad era un itinerario prácticamente continuo, donde nos reencontrábamos los profesores y alumnos, o gente extravagante con interés por los medios. Cercana y al mismo tiempo renovadora, porque tenía libros nuevos antes que los tuviéramos aquí en la biblioteca o incluso en la monumental biblioteca de la Autónoma. Por otro lado, quiero hacer un agradecimiento remoto a una maestra y a un profesor del liceo. La maestra era la escuela que yo iba en Montevideo, en la Escuela República Argentina, escuela pública totalmente gratuita, se llamaba Vaccaro, y en lugar de pedirnos
una repetición memorística de lo que ella nos enseñaba día a día, no solo toleraba, sino que nos empujaba a la creatividad de los propios niños al redactar o al hablar en clase. En medio de un sistema escolar que tenía el mérito de ser gratuito, pero que en este caso de esta escuela estaba en manos de la señora Débora D'Amico, que era la autoridad institucional total. Yo mando y tú obedeces o tú recibes lo que queremos. Esta es una señorita que estimuló, siento yo ya niño, esta capacidad que quería para todos sus alumnos. En el liceo, también en Montevideo, que tiene un nombre catalán, pero es un escritor uruguayo bastante mediocre, pero a falta de otro fue destacado. El Liceo Rodó se llamaba. Rodó. El Uruguay tiene pocos catalanes, pero los que tiene fueron famosos rápidamente. Y el Uruguay moderno, en buena medida, es hijo de un catalán, del hijo de este catalán y del nieto de este catalán, que tienen por apellido Batlle, pero que han sido más que un Batlle, han sido presidentes de la República. Y han sido campeones de la ideología dominante en mi país, que era la positivista, en la versión más desafortunada que se puede encontrar el positivismo, de Augusto Comte. Pero, en fin. Y, por último, un homenaje que les puede parecer extravagante, que es, en el mismo Liceo Rodó, al profesor de química orgánica, llamado Bujalance, que nos exigía, nos ponía 4 o 5 preguntas, había que contestar. Pero si ponías una palabra de más que no formara parte necesaria de la respuesta, suspendía el ejercicio. O sea, nos enseñaba de manera completamente inolvidable a ser lo más concisos posibles, como tengo que hacerlo ahora también con ustedes. Quiero agradecer también a quien me dio la posibilidad de ser periodista, financiándome, lo que escribía fuera cobrando nada o cobrando muy poco, y dándome un trabajo 6 horas cada día durante largos años en la Suprema Corte de Justicia. Yo trabajaba como técnico en jurisprudencia y ese fue otro lugar de mi vida cotidiana importante porque estaba en un palacio de los viejos tiempos de Uruguay riquísimo, porque tenía compañeros también ahí excelentes, porque la policía cuando me detuvo me fue a buscar a mi despacho en la propia Corte de Justicia y porque volví a ella y cuando volví ya me sancionaron por haber estado preso, gente que antes me estimulaba completamente. Quiero recordar muy especialmente a un personaje de enorme estatura intelectual y personal, llamado Carlos Quijano, economista, que fue el director fundador del periódico Marcha y que, en el cual entré como crítico de cine, que ya lo era en la radio, y vine a Europa, volví un día y le dije, mire, estuve unas cuantas semanas por Europa, no fui al cine una sola vez, lo bien que hizo, me dijo, y por lo tanto querría cambiar el campo de mi actividad. Y lo cambié en el sentido de pasar de la sección cine a las páginas de política internacional. Sobre todo política internacional referida a América Latina, que por sí solo es un sistema inagotable, referida a Estados Unidos, referida a Europa Occidental, con algunas incursiones por mi cuenta, por Checoslovaquia en los tiempos previos a la invasión de Checoslovaquia y también, desde luego, en Rusia. Este economista director era capaz de conseguir una influencia en todo el continente y, por tanto, que escribimos ahí también la teníamos, cobrando prácticamente nada, y
tanta influencia que el semanario Marcha ha quedado marcado por la represión a los periodistas que se desató con las dictaduras de Uruguay. Fue cerrado, Quijano fue encerrado en una prisión ad hoc, no hecha como prisión, sino como un lugar de espectáculos, y fue aplaudido por todos los presos que estaban en ese momento. Y al poco tiempo me vinieron a buscar a la corte, me llevaron preso, antes a mi casa para llevar alguna ropa. Yo tenía el temor de que la policía viera una carta de la BBC que me anunciaba una entrevista, me pedía una entrevista, por eso no la encontraron. Me fui con un mínimo de ropa y en una tintorería dispuse durante más de un mes de unos 3 metros cuadrados. No podía salir de ahí y, por ejemplo, para ir al servicio siempre tenía alguien que me estaba apuntando por la espalda. Era un destino periodístico muy normal, no me quejo. La primera noche me pasé escuchando gritos de una mujer torturada. Era el Uruguay que de golpe se chocó consigo mismo, la Suiza de América nos llamaban, que de golpe pasa a tener un sistema represivo tan tremendo como el argentino o el chileno, luego. Por otra parte, agradezco también a todos aquellos que gratuitamente, sin cobrar absolutamente más, o sea, repitiendo comportamientos que tenemos muchos allá, publicaron artículos en Víspera, la revista para la cual fui elegido como director en Paz Romana. Ya cuando fui elegido había terminado mi tiempo estudiantil, pero la gente que escribía en su mayoría eran estudiantes, y fue una experiencia extraordinaria, pero también con un desenlace dictatorial. Un día me llama un periodista norteamericano. Me dice, ¿pero qué pasa en tu revista? Acabo de llamar y me contestó un norteamericano también. Y dije, simplemente que la ocupación de Víspera, como tantas ocupaciones en esa dictadura, eran auspiciadas o simplemente propuestas o impuestas por la embajada norteamericana con su servicio de represión correspondiente. Por lo tanto, en Víspera, que fue otro lugar de experiencias inolvidables, como lo fue Marcha y como lo fue la Radio Ariel, inicialmente, donde empecé mi crítica de cine a 16 años para llevar a mis amigas al cine gratuitamente, porque no podía pagar el cine. Todo tiene sus razones, no una razón única en la vida. Bueno, y a esa altura, la única experiencia en un diario que tuve fue... Me llamaron del diario cuando ya la gente me conocía por Marcha, más que por Víspera todavía, porque Víspera era para toda América Latina, y Marcha iba también, pero era muy leída cada viernes en América Latina. Me llamaron para colocarme en la revista. Un diario que se llamaba El Bien Público. ¿Oíste hablar de él? Sí, sí. El que me llamó era un argentino que estaba refugiado de la dictadura argentina. Me pidió que cubriera una rueda de prensa, volví, le di la rueda de prensa, y me dijo que había que hacer un cambio, haciendo decir al de la rueda de prensa que algo que no había dicho. Entonces superé el récord, creo, de mínimos en un periódico profesional. Estuve apenas una tarde en ese periódico, le agradecí la atención dispensada y me fui del periódico. Llego a Montevideo en un barco fantástico gracias a Paz Romana. Franco se muere en el viaje, ya un lustrabotas en Río, dijo, tiene que tener una muerte lenta por todo lo que hay, y efectivamente se fue muriendo durante el viaje. Murió cuando llegamos a Canarias, cosa curiosísima, y llegamos a casa en esa época a Barcelona, que era mi lugar preferido de siempre cada vez que venía a España.
En los tiempos anteriores, en la época de Franco, vine al final del franquismo, pero venía a Cataluña sobre todo porque mi tatarabuelo era catalán, pero catalán francés, y casado luego con una genovesa, con lo cual las referencias a Cataluña, y entró luego una familia patricia que no tenía nada que ver con sus orígenes, no conocía Cataluña para nada, pero me encontraba totalmente libre al final del franquismo, en mis paseos, mis diálogos en la calle, mi conocimiento de improviso con gente que, nueva y con algunos periodistas también que ya estaban trabajando. Bajaba del aeropuerto, me venía a Barcelona y me iba al País Vasco. O sea, mi versión de España en esa época era la visión que tenía en las dos naciones que están todavía formando parte del Estado español. Era una cosa muy interesante porque la diferencia de la veías, y luego mi año en Salamanca la confirmó, inmediatamente. Cuando estaba en Salamanca, más de una vez me venía a Barcelona los fines de semana para escuchar radios catalanas y los catalanes por acá, y volvía de apuro, tenía durante los lunes, a Salamanca. Ustedes dirán que todo esto está trazando un perfil patológico, puede ser, pero la patología es bastante estimulante. Bueno, llego a Barcelona y las primeras personas que conocía eran en un pequeño local Lorenzo Gómez y José Bofill, que me recibieron tan cordialmente que José incluso me ofreció su auto. Yo no me conducía, por lo tanto, pero no olvidaré el detalle. Tampoco olvidaré el detalle que el ciervo, ¿no? ¿Alguien conoce el ciervo? Aquí. ¿Tú? ¿Y? El ciervo es mi único amor permanente, periodísticamente hablando, porque sigo escribiendo en el ciervo. Desdichadamente, Lorenzo y José murieron ambos en distintos años, pero hace bien poco ella. Pero es inolvidable la acogida que me dieron y la duración que tiene esta acogida con el personal nuevo que está en la revista. Y que, por cierto, lo mantiene muy bien. Una memoria muy señalada para quien podemos llamar el padre fundador de los estudios de comunicación en España, Miquel de Moragas y Spa. Tuve el privilegio de, cuando entré a la Autónoma, Miquel estaba en su fase de expansión y entré en la Autónoma gracias a que Lorenzo Gómez le explicó a Moragas la necesidad que tenía yo de mantenerme tranquilamente. Y de inmediato me dio una entrada en el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias de la Información, se llamaba. Y años más tarde se prestó para dirigir mi tesis de doctorado, que se llamaba El periódico como actor político, y impulsó la publicación de mi libro El periódico actor político. O sea, Moragas es un personaje de importancia histórica, no solo para mí, sino para toda la gente que ha estado trabajando con él y ha recibido su impronta. Recordé ya a Teresa Aubach, que tras mi jubilación en la Autónoma me deparó un curso como profesor invitado de la Pontificia de Salamanca. Y por último, o penúltimo, a Mar de Foncuberta, que me asignó cursillos en la Católica de Santiago de Chile y con quien compartí en el 2006 la autoría de periódicos, dos puntos, sistemas complejos escritos por ella y narradores en interacción escritos por mí. Un libro por el cual cobré lo que cobran los profesionales aquí presentes por una sola crónica.
se iba a reeditar ahora, iba a venir a Barcelona cada año, no me llamó, no sabemos nada, no sé si se va a reeditar. Del currículum mío que tienen, si todavía tienen paciencia, simplemente me interesa destacar que sea profesor invitado en Blanquerna desde la fundación de esta facultad. Que soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales con un título que al llegar a los pocos días de muerto Franco me lo negaron porque no tenía tesis. Simplemente no tenía una tesis publicada ni exigida porque cada una de las 25 asignaturas había que aprobarlas con una exposición oral de 10 minutos y luego con las preguntas de un tribunal, dos del tribunal como mínimo, tres si estabas mal, para preparar para el examen. 23 o 25 materias no sirvieron para nada y tuve que ponerme de nuevo a conseguir tal cosa. Comencé a hacer periodismo y aprender periodismo, hacer y aprender, aprender haciendo, como redactor de informativos y crítico de cine en CX10 Radio Ariel, es decir, la radio de la presidencia de esa época, pero no radio oficial, sino por fortuna personal. Redactor y miembro del Consejo de Redacción de Semanario de Marcha, que era mucho más difícil para entrar y peor para cobrar. Editor de la revista Víspera hasta la clausura de Marcha y de Víspera, que fue la que me trajo a Cataluña. Impulsado por el exilio, elegí Cataluña como nueva residencia y tuve rápido acceso al Ciervo. Y en este momento termino recordando los libros publicados hasta ahora que también están, pero que tienen bastantes matices diferentes. Yo podría decir que toda la parte uruguaya de mi producción era la de un cristiano en un país que a la Semana Santa le llama Semana de Turismo, que Navidad es el Día de las Familias, cuyo diario de gobierno pone Dios con minúscula en los anuncios fúnebres, ponía porque se cerró ahora. O sea, en un mundo que no tiene nada que ver con la famosa cristiandad que todo el mundo asocia a América Latina, un mundo completamente diferente. Empecé, por tanto, en esas condiciones a trabajar en el Ciervo al llegar aquí, y luego vienen los libros publicados que de hecho marcan las dos fases de mi vida. Primera fase, la inaugural, un libro que se llama, prefiero hablar en presente, Terra Incógnita. Terra Incógnita es un título que saqué de un alemán llamado Martin Walsemüller, que había escrito un libro en homenaje a Vespucci, defendiendo que América se llamara América en nombre, que era el nombre de Vespucci, y después se dio cuenta que no era para tanto, que la cantidad de gente que merecería ser nombrada en América, Vespucci era un personaje secundario. Entonces, para evitar eso, decidió que el libro que se llamara América entera, no solamente Norte, Caribe, Sur, sino toda América, llamarlo simplemente Terra Incógnita. Yo asumo el término Terra Incógnita en un doble sentido. Terra Incógnita en la medida que los latinoamericanos éramos y seguimos siendo incógnitas para nosotros mismos, ante nosotros mismos. No solo saliendo de fronteras estatales, dentro de cada estado también somos Terra Incógnita. Y en segundo lugar, o en primer lugar, porque es la incógnita que más me interesa, la incógnita del reino de Dios. La incógnita de la Jerusalén celeste, también llamada Jerusalén alegría. La incógnita del reino que vendrá, como pedimos continuamente al rezar el Padre Nuestro. La incógnita de las bienaventuranzas, la incógnita que hermana a cristianos de muy distintas confesiones, como yo mismo, desdichadamente no soy
hago confesante católico romano, soy un cristiano en la diáspora, pero estoy más cercano a ciertas confesiones evangélicas, hoy a ciertas, o a ciertas interpretaciones bíblicas, que no es lo mismo, que lo que puedo estar con respecto a la católica romana, de la cual no abjuro y a la cual agradezco toda mi juventud y agradezco tener a mi lado una persona fundamental en mis tiempos de católico romano y en mis tiempos ahora también, evidentemente. Bueno, luego, en 1970, no, lo interesante de esta incógnita también, que fue el último libro, creo, publicado por Comín, cuando estaba asesorando la editorial correspondiente. O sea, soy un hombre de fines, parecería, ¿no? Luego escribí otro libro que lo publicaron en francés, traducido por un amigo francés, desde luego, que en castellano llamaba La Cruz del Sur, en un doble sentido también como Terra Incógnita. La Cruz del Sur como una constelación que se puede ver en el sur de América del Sur, en mi sur, en el Río de la Plata, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en el sur de Brasil y en Uruguay, las Malvinas, Falkland le llaman aquí. Bueno, por lo tanto, ese es un sentido fundamental para presentar la Cruz del Sur geográficamente y la Cruz del Sur como esperanza en la parucía de Cristo. Y hablar de parucía de Cristo es hablar de algo de lo cual se habla muy poco, que es la apusía, la ausencia actual de Cristo, que nos empuja a mil cosas, nos deja en una expectativa de parucía tremenda, que desdichadamente no parece muy compartida en el mundo cristiano de hoy. Luego publiqué otro texto, como ven, era como un programa de vida, ¿no? Terra Incógnita, La Cruz del Sur, en el 70. Después otro texto muy vulgar, que también lo tuve que sacar en francés porque en castellano no lo publicaron, que se llamaba Pasajero en Tránsito, aludiendo a mi doble condición de viajero impenitente por América Latina, Europa y Estados Unidos, pero también en tránsito como cristiano que sabe que esta no es la morada definitiva. Los que lo editaron, Duceff, que no es poca cosa en Francia, le pusieron el subtítulo Esta quemante curiosidad por Cristo. O sea, quemante curiosidad, fue una expresión que sin conocerme acertaron, porque es mi preocupación de toda la vida. Yo me convertí en la playa en Montevideo cuando estaba terminando el curso de facultad, leyendo dos libros que no había leído. Borges, no me acuerdo qué Borges era, Jorge Luis, y los Evangelios. Y a cierta altura, en la playa, gozando como loco del agua, que me gusta enormemente, etcétera, etcétera, me di cuenta que había una diferencia de mensaje, de contextura, de significación para mí en la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento, que evidentemente en la mejor literatura posible, como en buena medida como cuentista, se podía encontrar en el nivel de Borges. Eso también fue algo muy marcante, podemos decir, ¿no? Luego escribí una que se llama El Imperio y las Iglesias, donde sigo con los, como pueden ver, con el tema político, en la medida que sobre todo me interesaba estudiar de qué manera en América Latina cristianos sueltos o cristianos con confesión declarada, muy diferentes entre sí, quedaban unidos en la lucha contra el imperialismo americano y contra lo que el imperio americano había traído como dictaduras a mi propio país, a Chile, a Argentina, a muchos lados posibles. Este libro lo saqué con un argentino muerto hace años, llamado Aldo Bündig. Luego saqué otro, tampoco está en castellano, lo saqué en Italia, se llama La Svolta, El Cambio, en el 79, aludiendo al cambio en términos políticos
mezclándolo con el cambio en términos de esperanza en la aparición de Cristo, en la llegada de Cristo, en la venida de Cristo y en la implantación de la Jerusalén Alegría. O sea, como ven, entonces esta parte yo no tenía como tema al periodismo. Tuve que venir a Barcelona, tuve que abandonar todo lo que hacía periodismo allá, que lo más valioso obviamente era Marcha y Víspera. Bueno, Víspera para los que, no por mí, sino por la gente que escribía en ella. Y buscando en qué trabajar, empecé a trabajar en El Ciervo. Empecé a publicar libros que se referían al periódico Actor Político, a otro que se llamaba Hacer Europa, que se refería al periodismo en la Unión Europea y al proceso histórico, político y económico de la Unión Europea. Otro que se llama Los periódicos protagonistas del post-Maastricht, donde ya el título alude al contenido. Otros que alude a versiones mediáticas de la interacción política. Y otro que se refiere, el último, espero que no lo sea, en el 2003, periódicos dos puntos, sistemas complejos, lo que trata Mar, narradores en interacción, lo que trato yo. Este libro, en la parte mía, ocupa un conjunto de categorías que ya he hablado demasiado para hablar de ellas aquí, pero que tienen mucho que ver con los famosos topoi de la retórica que en periodismo llaman la 5W y la H. Todo esto, yo doy respuesta diferente a la habitual, a la que se da en el oficio periodístico y a la que se suele dar en la propia retórica. La retórica está para provocar respuestas precisamente y me lleva a plantear temas que me interesan enormemente. La pregunta por el qué, ¿cuál es el menú? Cuando no es ver los periódicos, sino mi consumo y el consumo que hace cada uno de los periódicos hoy por hoy como agentes de socialización. La pregunta por el qué, ¿qué menú compongo cada día? Es decir, no solamente qué diario leo o qué canal veo, sino exactamente qué periodismo consumo en cada soporte que elijo. ¿Qué soportes? ¿De qué manera cuenta estas opciones, cambiantes o no cambiantes? ¿De qué manera hay gente que solamente ve televisión? ¿De qué manera hay gente que solamente escucha la radio? Y hay un gran tema que creo que no se ha explorado todavía, si conoce a alguien, díganme, que son los programas nocturnos, pero de la noche profunda en radio, las cosas que se dicen y las cosas que se oyen, es una especie de asistencia espiritual, sexual, de diversas dimensiones, donde puede llegar a salir un episodio, como pasó en la SER hace años, que llama a un chico por la noche y le dice que se va a suicidar porque él es homosexual, la familia no lo admite. Entonces, el que dirigía, que es la actual estrella de la tarde en la cadena SER de 2, de 3, de 4, digo, de 4 a 7, catalana también. Curioso que en la SER, tan española ella, casi todos son catalanes. Y de Reus. Muchos de Reus también, ¿eh? ¿Y muchos de? De Reus. Sí, sí, de Reus. Muchos de Reus, sí. Sí, sí. Esto es muy interesante. ¿A qué lo atribuís? Pero porque hay una SER en Reus, hay una SER en Barcelona, hay toda una formación en el radio. ¿Y no había un caudillo en Reus que lo fue trayendo poco a poco? No, a un decano no se hace esa pregunta. Pero era lo interesante que ustedes escuchan desde la mañana, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, son todos catalanes. Escuchan deportes. Lo peor que tiene el hacer, creo yo, como demagógico, y ahí sí que no abundan los catalanes porque hay muchos intereses que servir ahí también. Bueno,
Cuando me pregunto por el quién, en el sistema este se trata de ver cuáles son los autores, si los conocemos, y si no los conocemos, ¿por qué tenemos fe en los que nos dice un autor determinado? Fíjense que en este momento hay una cantidad de periodistas que de un día para el otro se tuvieron que convertir en periodistas económicos, sin saber nada de economía. Entonces te transcriben cada día lo que aparece en algún famoso New York Times, o te dan simplemente lo que una agencia, sin comparar las distintas agencias, dicen con respecto a España, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, y todo termina en esto. Es una cosa bastante complicada que se trabaje de esa manera. Dime qué fuentes usas y te diré quién eres. Y por otro lado, en este momento algo sumamente peligroso, que es darle el estatuto de fuente a las redes sociales. Entonces puede decir cualquier cosa, y lo peor que le dan estatuto de fuente, según la cantidad de gente que accede a esa red social, no según la credibilidad que se pueda ganar una red social. Un tiempo, por otro lado, en el cual encontramos que se ha hecho un ídolo del señor Assange, que es tan delincuente sexual como Strauss-Kahn, pero no se habla de ese lado de asalto a la mujer en aquella ocasión que mereció la cárcel por otros motivos, y que sin embargo se mantiene como el hombre que da prestigio a las filtraciones, por el solo hecho de ser filtraciones. Es decir, en este momento un filtrador gana, hizo lo estudio en el último libro, tremendamente, puede hacer lo que quiera, y la gente lo toma en cuenta y lo publica rápidamente. El tratamiento del atentado famoso en España y en Madrid dio lugar incluso a una contradicción entre dos soportes de la misma empresa. El País siguió hablando de la culpa de la ETA, y la Radio Ser, por una filtración que le vino del Servicio de Inteligencia, dijo, antes que el diario, dijo que el autor era quien realmente fue. ¿Se entiende? Termino porque estoy hablando demasiado. Ya termino. No sé. Viene luego el tema de autores, fuentes y personajes como respuesta del quién. La respuesta al qué deriva en hechos, deriva en acciones, deriva en interacciones. La respuesta al qué deriva, al quiénes quiero decir, en autores, fuentes y personajes. Y por tanto es muy importante pensar cuáles aparecen como autores preferidos en una sociedad determinada o en cada lector, cada consumidor de medios, y qué aparece como autores preferidos en radio y en televisión. ¿De qué manera, por ejemplo, ahora una excelente mujer de radio, la que tiene el... que no sé si es Montserrat. Montserrat. Sí, pero ¿es catalana? No. Ah, no. Pero estuvo en Cataluña, ¿no? Sí, y escribe en La Vanguardia. Bueno, esta Montserrat, ahora, excelente programa de radio que tiene, incluso para hablar con gente especializada en ciencias determinadas, y ahora la ponen a dirigir el Huntington, que en la versión francesa ya empezó mal, y no creo que empiece mejor, por más periodista que sea, porque es un producto para otra cultura, como ocurre con cualquier periódico. Hay que leerlo en un contexto cultural diferente, por más brillantes que sean sus escritores. Luego, con respecto al quién, al cuándo, quiero decir, la importancia que tiene el tiempo de lectura total, entendido particularmente lectura, consumo consecutivo o disperso un día o un periodo determinado de tiempo, de los medios clásicos y de los que propone la ley. Lugares de lectura, hay uno muy conocido de la prensa, muy íntimo. Hay otros lugares de lectura muy diferentes. Hay lugares de lectura del móvil que yo nunca podré entender. Un día pasé por la estación Provenza y todos los que estaban esperando el ferrocarril estaban así,
Y no sé qué cosas tan interesantes tienen para estar así todo el tiempo. Es admirable, por otro lado, ¿no? ¿Están contentos? No. Luego vienen las preguntas claves para mí, la pregunta por el cómo, que podemos decir, ¿cómo se comprende interpretativamente los textos que estamos leyendo? ¿Cómo los interpretamos? Lo cual supone dificultades muy grandes, porque normalmente interpretamos textos que nos dicen cosas que no conocíamos. Muchas veces encontramos que la parte cuantitativa usurpa su lugar al discurso racional, al análisis a fondo de un texto determinado, como ocurre con todas las informaciones de la crisis, y cómo se liga todo esto con la respuesta al cómo, la última pregunta tradicional, referida a la comprensión interpretativa. ¿Cómo se comprende interpretativamente aquello de lo cual se ha hablado? Si queremos explicar causalmente cualquier fenómeno de actualidad, tenemos que saber comprenderlo para poder hacer una secuencia causal suficientemente convincente. Ese problema solo ya plantea dificultades que no voy a tratar ahora, simplemente la formulo, que es de qué manera, ¿por dónde empezamos? ¿Por el comprender o por el explicar? ¿Cómo hacemos para comprender en el nivel de los actores personales, colectivos, institucionales, internacionales? Es tremendamente difícil de hacer todo esto, pero a la vez pienso que es tremendamente estimulante. En este momento sigo con todo esto y les digo mi último gran fracaso periodístico, mayor incluso de lo que ya esperaba, es el blog, que no tengo, creo, ningún lector. El blog se llama Kairoi, otra palabra bíblica, en el sentido de tiempo que precluye, pero en futuros, tiempos, momentos determinados. Se llama kairoi2012.blogspot.com. Nadie lo apunta, o sea que tampoco lo van a leer. Preguntando por Blogspot, ya lo encuentra fácilmente. Van a ver que hay otros anteriores año a año y hay de otras asignaturas también, diferentes de las que está básicamente este, que es política internacional, que el decano ha tenido la magnífica iniciativa de traerla institucionalmente a esta facultad, y política catalana, política española, etcétera, etcétera, latinoamericana, etcétera, etcétera. Con esto termino y agradezco tremendamente a los alumnos que han recibido mi mensaje, calculo que me quieren hacer preguntas, ¿dónde la hora que es? 8 menos 5. He preferido que las preguntas me las hagan en mi casa, teniendo en cuenta que mi casa es muy pequeña y que tengo solamente 7 lugares donde sentarnos, por lo cual le pido que cada grupo tenga su representante y tenga las preguntas de todos, pero uno me las formule conjuntamente con los otros grupos. Los grupos que todavía no he podido atender, los puedo recibir después, arreglamos por vía de Gmail suficientemente. Agradezco la atención y a ver si leen el blog. Muchas gracias. Esto es para ustedes, evidentemente, ¿no? Esto también, lo último, última palabra, que he omitido lo más importante para mí, que es las generaciones sucesivas de alumnos que he tenido desde que empecé la enseñanza universitaria en la Autónoma y aquí y en la propia Salamanca. Muchas gracias.
I amb aquest acte d'homenatge a l'Héctor Borrat, amb aquesta lliçó del gran periodisme, acabem les jornades. Moltes gràcies a tots i endavant. Molt bé, moltes gràcies. Mira, Robert Coivinent, que está aquí para saludarte.